Más información en esta mañana de la radio, el Museo del Cine, luego de lo que fue la gran movida de la noche de los museos, se prepara para nuevas actividades, va a celebrar el Día de la Tradición y de esto vamos a hablar con Héctor Tallarico, que ya está en línea. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, Tito, buen día, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Héctor, bueno, preparándote ya para una nueva presentación, una nueva actividad, contanos qué es lo que se viene para el Día de la Tradición. Claro, para el 10, 9 y 10 de noviembre, sábado y domingo, dentro de 15 días, estamos preparando una muestra en el museo con todo lo que tiene que ver con el museo y la biblioteca de Viterbo Ferrer, referido, bueno, al Martín Fierro. Va a haber una exhibición, mucho material literario, investigaciones que ha hecho este hombre durante toda su vida, mucho material didáctico, fotografías, etcétera, etcétera, relativo a la tradición, al gaucho y, bueno, y algunas cosas más que son de mucho interés, ¿no es cierto? Y también vamos, tanto el sábado como el domingo, vamos a hacer proyecciones en cine en 35 milímetros. Vamos a pasar, además de material folclórico que tiene que ver con nuestros grandes cantantes folclóricos de la historia, vamos a pasar la película Martín Fierro, la película, se llama así, Martín Fierro la película, que es una película que se hizo en el 2012 con gráficos y dibujos de Roberto Fontana Rosa. Es una película hermosa que bueno, tengo una copia flamante, que nunca la proyecté y, bueno, yo creo que es la oportunidad de hacerlo, así que bueno, están todos invitados con la entrada libre, gratuita, como siempre, y bueno, y es una manera de empezar a exponer toda la historia que tenemos en el Museo del Cine y dentro del Museo del Cine lo que tiene que ver con el Museo Viterbo Ferrer, ¿no es cierto? Así bien, que bueno, es algo muy lindo, va a haber incluso mucho material de exhibición de las tradiciones del gaucho nuestro, así que bueno, están todos invitados. Bien, ¿esto en qué horarios va a ser, Héctor? Y va a ser a la mañana de 9 a 12 y después a partir de las 4 de la tarde hasta que tipo 8 y media, 9 proyectemos la película, ¿no? Va a ser tanto el sábado como el domingo. Va a haber algunos integrantes de lo que fue la noche del museo que van a colaborar con elementos tradicionales para que la gente pueda ver. Hablo de facones, qué sé yo, todas cosas que tienen que ver con el gaucho, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, va a estar muy lindo porque, bueno, va a estar muy variado. Y bueno, yo creo que hace mucho que no se hace una actividad así relativa al Día de la Tradición en Pueblo Bajo, ¿no? Así que, no, estamos trabajando en eso y, bueno, tenemos todavía un par de semanitas para ultimar detalles. Bien, bueno, la noche de los museos que sigue teniendo su repercusión, no solamente porque habrá parte de los expositores en esta muestra también, sino porque se trata hoy en el Consejo Deliberante un proyecto relacionado con el evento para garantizarlo anualmente. Bueno, sí, exactamente, es una alegría muy grande que haya surgido esta idea de parte del bloque de Cambiemos, Graciela Agostinelli, y fue uno de los que me llamó y me dijo, tenemos esta idea, ¿qué te parece? Y me pareció genial, ¿no?, instalarlo en lo que es el calendario cultural de Pehuajó ya para fines de septiembre o principios de octubre de cada año, hacer la noche de los museos, ¿no? Ha tenido una aceptación muy grande, realmente la gente quedó muy contenta, sorprendida, creo que esa es la palabra más adecuada. Sí. Y bueno, y la cuestión es ir haciéndolo año tras año, mejorándolo. Obviamente hay muchas cosas para agregar y enriquecer el evento, muchas sugerencias de la gente que las vamos a tener en cuenta, qué sé yo, una de las tantas fue que no llegaron a ver todo. Claro. Bueno, dentro de todo eso es bueno, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo nos manejamos con ese tema, porque bueno, cuando hay tantos expositores es difícil concentrarlos en lugares, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar en esos detalles, pero lo de hoy del Consejo Deliberante, bueno, en principio un agradecimiento muy grande a todos los concejales que seguramente van a aprobar este proyecto para que Pehuajó tenga esta fecha definitiva año tras año. Allí vamos a estar para
estar presente hoy en el Consejo. Y bueno, es un reconocimiento, un espaldarazo y un apoyo que nunca viene mal. Cuando uno trabaja a pulmón, estos apoyos son los premios que vienen al caso, ¿no? Así que desde ya muchas gracias por este reconocimiento, por esta idea que tuvieron, y bueno, ni bien la tuvieron, me llamaron y me dijeron, ¿qué te parece? Y bueno, sí, le digo, cómo no, pero por supuesto. Lo charlamos con los chicos del grupo y bueno, y ya te digo que ya estamos trabajando para el año que viene, ya estamos tirando ideas, hemos recibido algunas nuevas invitaciones para mostrar, ¿no es cierto? Y incluso de afuera, ¿no? Han llamado incluso de pueblos cercanos. Así que bueno, vamos a tener en cuenta todo. Todos aquellos que se sumen tienen las cuentas abiertas, ¿no? Algunos que, bueno, que no quisieron participar este año, bueno, se respetará su opinión. Pero bueno, todos los que quieran sumarse tienen las puertas abiertas. Así que bueno, gracias por este espacio, que quería agradecer este reconocimiento que hoy el Consejo Deliberante le va a hacer a este grupo de trabajadores que hemos conformado, que es la Noche de los Museos y Coleccionistas de Tuvajo. Héctor, muchísimas gracias como siempre por cada propuesta para la comunidad. Por supuesto que vamos a estar recordando este evento especial por el Día de la Tradición y celebrando también que los concejales hayan contemplado el éxito que fue la Noche de los Museos y Coleccionistas y traten de garantizarlo y asegurarlo en los próximos años. Ojalá sea de esa manera. Muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes, por supuesto, y bueno, y a la gente, y bueno, muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día, hasta luego. Chao. Héctor Tallarico, el responsable del Museo del Cine. Una propuesta espectacular para celebrar la tradición con material que tiene que ver con las tradiciones de Pehuajó, con el Museo de Viterbo Ferrer, con algunas de las cosas que se mostraron en la Noche de los Museos. Por otra parte, esto que decíamos hace unos días, cuando un tema que se trata en el Consejo Deliberante nos es de interés, lo importante es estar presente y acompañar a los concejales. Hoy se trata un pedido para que el municipio garantice la realización de este evento privado a la comunidad, una vez al año al menos, esta Noche de los Museos y Coleccionistas. Así que allí estará Héctor Tallarico seguramente acompañando el tratamiento de este punto.